Ustedes son parte en la causa penal que se lleva contra el intendente Juan Carlos Yanastacio por, bueno, administración fraudulenta, son varios los cargos, pero es la causa que impulsó el Tribunal de Cuentas. ¿Ustedes recibieron el peritaje que hizo el Tribunal Superior de Justicia? Sí, lo vimos, en realidad la fiscal nos ha manifestado y lo hemos visto, en el cual, en la forma que fue presentado, la auditoría contable dice que no puede precisar efectivamente que se haya cumplido, o sea, que haya habido sobreprecios, porque es atemporáneo, y consideran los puntos inflacionarios, el alto índice de inflación que hubo en todo este tiempo y algunos puntos más. Sí consideran que se ha violado la norma de contratación, eso lo dejan en claro, pero que ellos no están capacitados para decir si hubo o no sobreprecio sobre el volumen que se presentó. Ustedes Entonces, son parte que van a pedir un nuevo vamos a pedir peritaje una pericia de de parte y parte. vamos a puntualizar 10 o 12 causas que están debidamente justificadas, que están las facturas correspondientes en forma temporánea, que coinciden los tiempos, en el cual, inclusive, como dijo el intendente en su momento y se vio en ese informe de un canal de Buenos Aires, comparado con comercios locales, así que esa parte se va a pedir la pericia. Pero igual no, bueno, hay que evaluar cómo va, qué reformulación de cargo se va a hacer en el momento, porque de los procesos surgieron Elementos. otros elementos que agravarían muchísimo la situación del intendente y sus funcionarios. ¿Cómo sigue la causa? ¿En qué estado está, digamos? Está en estado de investigación, la fiscal Hasta todavía diciembre, tiene hasta ¿no? diciembre, tenía un año de investigación, en el cual se están juntando todos los argumentos necesarios para hacer una nueva reformulación de cargos, porque obviamente este expediente es como una cajita de Pandora, ¿sí? Lo que en principio era sobreprecios, hoy roza la asociación ilícita.